Hola, Maja. Hola, ¿qué tal? Pues mira, me llena de orgullo y satisfacción dar los premios a la Unión Europea, el premio de la Concordia. ¡Ay, estoy concordiada! Ay. Toma, ahí tienes el de la Concordia. ¡Qué bonito es! ¡Ay, me encanta! La entrega del premio Princesa de Asturias a la Concordia y a la Unión Europea. 65 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares huyendo de sus países en guerra. Este premio se concede a quienes desarrollen una labor que contribuya de manera extraordinaria y a nivel internacional a la defensa y generalización de los derechos humanos. Europa no solo no resuelve esas guerras, sino que favorece dichos conflictos fabricando y vendiendo armas. Otra razón por la que se otorga este premio es la contribución al fomento y a la protección de la paz. La verdad es que más de 72.000 personas permanecen atrapadas debido al cierre de fronteras. Otra razón es el haber fomentado la libertad y la solidaridad. La Unión Europea utiliza la ayuda oficial para el desarrollo como medio para imponer políticas de control de fronteras y como resultado de ello, el mar Mediterráneo y las fronteras europeas son fosas comunes donde miles de personas pierden sus vidas. La Unión Europea es merecedora de este premio por la defensa que hace del patrimonio mundial. Otorgamos este premio, Princesa de Asturias, a la Concordia por su contribución al progreso de la humanidad. La vergüenza no merece un premio. Lotsak ez du saririk merezi. Frente a su vergüenza, nuestra solidaridad. Bere lotsaren aurrean, gure elkartasuna. Ocha.info